incertidumbre. Eso es lo que viven migrantes y activistas en Ciudad Juárez por la reciente orden de un juez estadounidense para que se restaure el polémico programa Permanecer en México, que obligaba a los migrantes a permanecer en ese país mientras tramitaban su asilo. Óscar Chacón, director ejecutivo de la ONG Alianza Américas, deseó que los migrantes se informen para que no se les violen sus derechos. No nos sorprende la decisión, pero es lamentable porque va a definitivamente conllevar a más sufrimiento, más penurias para personas que legítimamente están buscando presentar solicitudes de protección humanitaria. La noticia de esta orden judicial no tardó en llegar a los albergues que resguardan a los migrantes en la fronteriza Ciudad Juárez, que se encuentran prácticamente llenos. Ismael Martínez es el director del albergue Pan de Vida. Pues yo digo que es otra nueva pesadilla para la gente que viene, por ejemplo, de Centroamérica. Hubo gente que estuve esperando hasta 3 años, todavía tengo gente de MPP de la vez pasada que tiene 3 años todavía en espera del proceso. Magda Catalina Gómez es una migrante de Guatemala, tiene 33 años y pese a las dificultades de la travesía no renuncia a su sueño americano. Lo único que tenemos que tener es paciencia y hay momentos que nos desesperamos, pero igual seguimos confiando en Dios y en la ley. Es verdad que primeramente Dios pues nos apoya y a echarle ganas. La decisión del juez da al gobierno de Joe Biden 7 días para apelar el fallo o, de lo contrario, poner de nuevo en marcha el polémico programa. Algo que sucede en plena ola migratoria hacia Estados Unidos, país que detuvo este julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.